Ahí está, perfecto. Estamos en condiciones de hacerle la nota a Cristian Domínguez, que estuvo llegando con un vuelo complicado hoy. Estamos en este tema de que a veces se dificultan los vuelos y llegaste sobre la hora. ¿Cómo estás? Así es. Bueno, ahora mucho más tranquilo y entusiasmado de tener la oportunidad acá de pelear en un gran evento como lo es este Final Conflict Championship. Y bueno, tranquilo, ya esperando la pelea y bueno, y dejar lo mejor de representar muy bien a nuestra academia. Perfecto. Matías Sosa, no sé si lo habrás estudiado, si habrás visto algo de él. ¿Qué referencia tenés acerca del hombre de Villa Carlos Paz que se enfrentan esta noche? Bueno, Mati, un honor, la verdad, pelear contra él, que agradecido por esta oportunidad. Sí, la verdad que es un rival con mucha experiencia, pero bueno, ahí arriba del ring se ven las cosas. Yo entrené mucho para esta pelea y bueno, espero que él también. Bien, él hacía mucha referencia a tu trabajo, más que nada en la parte del piso, el jiu-jitsu. ¿Cómo vos podrías fortalecer eso que es en lo que más te has destacado? Bueno, nuestra academia se destaca por tener muy buenos profesionales, sea en jiu-jitsu, sea en boxeo. A mí me gusta proponer la pelea de parado, de jiu-jitsu. Sí, sí me gusta mucho lo que es el grappling, el jiu-jitsu, pero no tengo problema en pelear de arriba, de abajo. Bien. Bien. Nitro, ¿algo para preguntar? Cristian, ¿pensás que los vuelos te pueden haber afectado un poquito o está todo bien, te recuperaste bien? Me recuperé bastante bien, me entusiasmé muchísimo cuando llegué acá, lo estuve esperando a mi entrenador, el chino, cual llegó al otro día y bueno, más tranquilo ahora, muy, muy entusiasmado. ¿Cómo vas a proponer la pelea? ¿Va a ser frontal o vas a esperar, especular un poquito? Voy a poner una pelea muy dura, muy, muy cerrada, bueno, lo cual voy a buscar derribar para bueno, hacer mi trabajo que es el jiu-jitsu. Y bueno, si tengo la posibilidad, lo voy a finalizar. Bueno, espero que te salga una linda pelea y que gane el mejor, ¿no es cierto? Gracias a todos y de nuevo, muchísimas gracias.